Tras 2 años consecutivos de ausencia del evento deportivo, la alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, celebró el regreso del Festival Universitario y las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria a la ciudad señorial. Asimismo, la alcaldesa afirmó que las instalaciones deportivas están listas para la celebración de las competiciones. Las facilidades están listas del municipio, las dos facilidades que se nos solicitó a través de la LAI. Y van a haber una sorpresa porque tenemos hasta un diseño de un león, y es obviamente en la piscina. Pero las facilidades, yo te aseguro que hemos estado trabajando durante meses. Para brindar seguridad al evento, unos 205 efectivos de la Policía Municipal se unirán a los 1.200 oficiales que movilizará la Policía Estatal. El comisionado interino del negociado de la Policía explicó cómo se trabajará la movilización del personal estatal sin afectar la seguridad del resto del país. Hay de distintas áreas policiales, se trajo recursos para atender el plan de Ponce, pero también le dimos días libres la semana a los que están en administración para que puedan estar, y se instruyó al comandante de área que los días libres serán lunes o martes o miércoles, estos días antes de la actividad, para que el recurso sea el máximo que esté. Asimismo, el comisionado interino de la Policía Municipal, Brian Segarra, indicó que el desalojo vehicular de las calles principales al casco urbano comenzará a las 3 de la tarde del jueves y que contarán con 10 puntos de entrada con detectores de metales que estarán ubicados en las calles Salud, Isabel, Cristina, Comercio, Marina, Aurora, Concordia, Méndez Vigo, Villarreina y Unión. Los eventos deportivos de las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria serán transmitidos por los canales 6 y 3 de la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública. Para Noticias 24/7, Miguel Rosa y Glorinel Soto Rodríguez.